Estados Unidos de la desaparición y el asesinato de la agente de la DEA, Kiki Camarena. Bueno, mi compañero Jorge Martínez visitó la casa aquí en México en donde el agente fue torturado. Esta es la historia. Las paredes de esta casa guardan el secreto de uno de los crímenes más famosos de la historia de México. Está en el número 881 de la calle Lope de Vega, en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara. Aquí fueron torturados y asesinados por sicarios de Caro Quero, el exagente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala Velar en 1985. 37 años después, la Casa del Terror del Cártel de Guadalajara se convirtió en un kinder. De dolor de Camarena y Zavala fueron borrados por las risas infantiles de quienes no tienen idea de lo que ahí pasó. La fachada no sufrió modificaciones importantes, pero dentro hubo adaptaciones. La finca fue construida en forma de L vertical. De la casa de Caro Quintero quedan 4 habitaciones unidas por un corredor que hoy son aulas donde se imparte el método Montessori. Los trabajadores señalaron que la cocina fue transformada en un amplio salón y los jardines donde había fiestas de narcotraficantes y políticos hoy tienen juegos y hasta un huerto. La construcción se ubica en un terreno de 200 metros cuadrados, que mide de frente 35 metros y 85 de fondo. Cuando ocurrió el crimen, la casa era del doctor Rubén Sánchez Barba. La compró por 70 millones de pesos a Rubén Zuno Arce, hijo del exgobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, según consta en la cuenta 714443 del Catastro de Guadalajara. Con imágenes de Israel Díaz para Milenoticias, Jorge Martínez.